hacia el costado. Recibe ahí Johnny. Johnny encuentra bien situado a Nolito. ¡Ojo! ¡Vamos a ver! ¡El disparo arriba! Pues ahora sí ha sido la última oportunidad para el equipo de Bedizzo, que ha merecido mucho más en esta primera parte, pero de momento el empate a cero deja contento seguro al Atlético de Madrid, al menos visto lo que ha sucedido en el terreno de juego. Esta ha sido la última ocasión para el cuadro vigués y acaba la primera parte así con el resultado inicial. Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 0. La segunda parte solo puede mejorar desde luego, al menos por parte del vigente campeón.